Este video es muy random, estoy empezando el video. Estamos a punto de ir para que me perforen, tipo, me voy a hacer como que 5 perforaciones. No, no son toda la cara. 5 perforaciones y estoy un poco nervioso. Llegó el DVD. Bueno, arrancamos con los de la oreja para ir suave. Y bueno, acá yo me estaba poniendo la anestesia, aunque claramente yo ya estaba más que nerviosa. Creo que la quedo, ¿verdad? La quedo, ¿verdad? Sí se puede, ¿verdad? No se puede con este de aquí. Este no puede, ¿verdad? Ay, perdón. El que van a ver a continuación es el más fuerte y denso. Y cuando acá me estaba colocando la anestesia, me puso hasta en la lengua y tipo no sentía nada, nada. O sea, se me podía regar la saliva y yo ni cuenta de que estaba pasando eso. ¿Sabe rico? No, te mordí. Au, me duele. El que más me duele es este. Yo se me fue la anestesia y... Anes, no Anastasia. Escucha. Anastasia. Ana. Sincera, ya. Pero... ya se me fue la... A ver, ni... Se me fue la anestesia. Y tipo, de verdad, se me amortiguó todo el labio y toda la lengua. Pero esto ni siquiera lo siento. Ya, ahora no sé qué va a decir mi mamá en la noche. Tipo, no, no le conté nada. Ella no sabe nada y... Nadie sabe nada. Todo eso. Voy a grabar su reacción, a ver qué opina. La verdad, tal vez no le va a gustar. Yo creo que no le va a gustar. Ya llegué a mi casa. Ay, no puedo hablar tanto. Bueno, ahora sí les voy a contar mi experiencia de lo que fue hacerme esto. Y esto, y esto, y esto. Estoy loca, estoy loca. Quiero decir que primero, antes que nada, que yo antes me soñaba con tener toda la oreja así como llena de perforaciones, igual acá, pero no podía hacerme. No, pues que justo tiene que pasar un avión y sonar esa alarma de... Voy a ver si cerrando la ventana deja de... No sé si se sigue escuchando. Como les estaba contando, antes me soñaba con tener todas las dos orejas llenas de perforaciones porque se me encanta, no tengo explicación, pero no podía hacerme porque estaba en un colegio militar y me revisaban siempre los aretes. Es más, no podía ni llevar argollas así, sino tenían que ser aretes parecidos a este que ni se noten. Intenté hacerme como que dos escondidas, pero tipo siempre pasábamos recogidas el pelo. O sea, cuando yo me hice, pues obviamente se me cerró una. Dije, va a llegar el día en el que me haga muchas perforaciones.
viernes y ese día llegó hoy. Y bueno, contándoles un poco de lo que fue hoy, el lugar estuvo demasiado pues chévere, me explicaron súper bien todo. Tenían las medidas necesarias para hacer todo tipo de tatuajes, de perforaciones, y cada momento la chica era como, ¿estás lista? ¿Estás lista? ¿Estás lista? Y yo, no, no estoy lista. Entonces el lugar, 10 de 10, súper recomendado. Es que hay mucho sol. Ay, no puedo. No puedo. Es que en serio no puedo eructar. A veces lo intento, pero no puedo. O sea, en serio no puedo. Este de aquí no se va a quedar así. Simplemente me puso... Se ve como que más grande de lo normal. Pero ella dijo que era mejor. O sea, no me pienso quedar con esta. Tal vez me ponga tipo una perlita. ¿Que brilla? O una argolla dorada. Oh, mira, acaba de llegar mi hermano. No sé, porque él tampoco me ha visto. No, ya te hiciste. No jodas, huevón. Qué cojuda. Está lindo, en el sol se ve hermoso. ¿Cómo te vas a hacer eso? Dejo, dejo, dejo. ¿Te duele? Sí, ahorita sí me está doliendo. ¿Y en la lengua? ¿Por qué no te hiciste? En la lengua no me pude hacer. Qué cojudita vamos a hacer. No. ¡No vayas a mandar! No, 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 no voy a mandar. ¡No sos sapo! ¡Re lindo! Mami, ven. Hay una artista que se llama Tini. Tini, Tini. Ajá, y tipo ella se puso un piercing. O sea, sí es un piercing como que en la boca, sí. Entonces ya pues me gustó. ¿Sí ves? A ver. Me la vio. No, pero es que no se va a quedar así. Después ya me quitan y me ponen la argollita. ¿Y entonces? Aquí. Argolla. Una argollita así, que viene así. ¿Estás loca? No, ¿y cómo está el piercing? ¡Aquí! Por eso. ¡Ese es el piercing! Por eso, ¿dónde te cruza? Después ya le quitan y le pasan una argollita así. ¡Tic! Por aquí, por este huequito. Así, o sea, le ponen así. ¿Estás loca? Y le ponen así. O si no, te ponen una perlita aquí. En vez de este, te ponen una. No, no te hagas así. Horrible. Pero se ve bonito. Y me hice dos. Está no, bonito. Me gustan esos porteros. Ya pasé a cruzarme argolla por aquí. Es que no te cruzas ninguna argolla. Si te en la nariz, pues si te haces una argolla en la nariz, te cuelgas así. Eso no más te pasa. Si no, mira, ya te voy a mostrar. Mami, mira ese movimiento que puedo hacer. Mira, sacar y meter. Bueno, claramente notamos que a mi hermano le disgustó más que a mi mamá. Aunque su humilde opinión fue, ya deja de hacerte esas tonterías que no están tan bonitas. Pero a la final se la tomó re bien, o sea, estuvo súper fresca. Pensé que iba a reaccionar peor. O que me iba a decir como, horrible, sácate ahorita y ya. No reacciona así, así que mi mamá merece un aplauso. O sea, tipo, es súper fresca con estas. Ma, te admiro, porque no sé si yo sea tan fresca. Y tampoco creo que les agrade a mis hermanas, la verdad. Pero bueno, ¿qué importa? Así que nada, ese fue el video de hoy. Espero que les haya gustado mucho. Con el tiempo verán aquí un cambio y verán algo más bonito. Y yo los veo el próximo video. Los quiero mucho. Que ya me voy a dormir. Hermoso, lo amo. Los amo, bye. No puedo ni dar el beso bien.